Para todos. Durante este fin de semana conocimos por los medios de comunicación y por algunas redes sociales un video en el que se acusaba a un médico gastroenterólogo, un pediatra gastroenterólogo, de un supuesto caso de indolencia por no atender a un niño que llevaba a su madre, del cual pues estaba esperando una cita hace más o menos año y medio por haber llegado 10 minutos tarde. Presentado así ante los medios, expuesto este doctor a todo el escarnio público, incluso en algunas de las noticias fue editado y no se escuchó por completo cuál fue la discusión o la conversación que tuvieron en el marco de esa discusión. Yo quiero, en esta constancia, señor presidente, salir en defensa de este profesional de la salud. Si nosotros vemos en el video claramente, él expone y le dice a la madre, espéreme si otro paciente me cancela, o espéreme que cuando yo termine, o espere que cuando termine, pues atiendo al niño, como es la responsabilidad que nosotros tenemos y el compromiso social que tenemos, y en ningún momento él se niega a atender, pero sí es claro que tenía otras personas esperando, otros pacientes, otros niños que también llevaban mucho tiempo esperando la cita, que tenían que ser atendidos, y por supuesto su obrar fue de acuerdo a lo correcto, a lo adecuado, y era decir, espéreme, porque en este momento tengo otras responsabilidades que atender. Lo que no quiere decir, y eso se puede ver también en el video, que en ningún momento él plantea que no va a atender al menor. Yo quisiera, a través de ese caso, ejemplificar unas realidades muy complejas de nuestro sistema de salud y la explotación a la que estamos siendo sometidos los profesionales de la salud. Las EPS imponen unas consultas a unos tiempos muy cortos, donde todo parece una cadena de producción y entra un paciente y sale un paciente, entra un paciente y sale un paciente, y que además de eso, pues buena parte de esos tiempos de esa consulta se van en cubrir requisitos de orden administrativo, y por supuesto esto dificulta que el acto médico se realice como se tenga que realizar, con la autonomía y con la libertad que deben tener los profesionales para poder ejercer ese hermoso acto y ese acto tan profundo y de conexión que es el acto médico. Existen además condiciones de trabajo muy deplorables donde le dicen a los profesionales cuántos procedimientos puede mandar, qué procedimientos, qué medicamentos los restringen, lugares donde además de esto pues los están sometiendo a jornadas laborales por fuera de cualquier normalidad, donde operan casi como esclavos, porque además también se nos restringe el derecho a la protesta y en muchos casos ni siquiera el pago llega en tiempos puntuales, o ocurre como en muchas otras, en muchos lugares del país, sobre todo con los médicos rurales, que incluso ni siquiera llega ese pago en muchas ocasiones. Y me llama mucho la atención, muchísimo la atención, que se ha generado tanta indignación por este caso, pero que primero nadie se preguntara por qué el niño llevaba esperando una autorización año y medio por parte de su EPS, que eso sí es una vulneración a su derecho a la salud, que nadie se preguntara o nadie se indignara entre ellos. Ella es pues la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, cuando sale pues acá a atacar al profesional, ¿dónde estaba cuando cerraron el Hospital Universitario del Valle y dejaron a 500 niños con cáncer sin tratamiento? ¿O dónde estaban estos últimos años donde han cerrado más de 500 camas de pediatría en el país? Eso sí es vulnerar el derecho a la salud de los niños de este país. Esas son las realidades que están ocurriendo día a día en nuestro sistema. Y claro, es muy cómodo venir a decir que la culpa es de los profesionales, que los inhumanos son los profesionales, que ellos son los responsables, que este señor es muy cruel por querer cumplirle a los otros pacientes que también tenían espera, que también eran niños porque es un pediatra, y el cruel es él, el que está haciendo mal las cosas es él. Así es muy fácil. No quiero culpar a la madre, porque por supuesto una madre protege a su hijo y hace hasta lo imposible, pero sí quiero poner sobre la mesa el manejo maniqueo que le han dado a esta situación, a este informe, para desviar la atención de crisis estructurales del sistema que sí son verdaderas vulneraciones al derecho a la salud. Y tampoco voy a alabar pues a los profesionales que hacen las cosas mal. Este sistema ha sido responsable de deshumanizar mucho la profesión de la medicina, de eso no hay duda. Y sobre eso habrá que trabajar también, pero no es el caso de lo que vimos esta semana o este fin de semana con el caso del doctor pediatra gastroenterólogo, porque aquí lo que vimos fue un manejo muy manipulado por parte de algunos medios de comunicación de un hecho que no tenía que trascender como trascendió y que sin duda desvía la atención y desconoce que los profesionales de la salud en este país somos unos explotados más. Muchas gracias, señor presidente. Representante Juan Carlos Lozada, el Partido Liberal por Bogotá, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería hacer una intervención en dos sentidos. El primero, manifestar la enorme preocupación que tenemos los bogotanos con los diferentes episodios de violencia que hemos tenido que vivir en las últimas semanas. Hay que decir
ante la total indiferencia de la Administración Distrital de Bogotá, todos los días aumentan el número de riñas callejeras, el número de peleas callejeras en la calle, los heridos. Contarle, presidente, que este fin de semana en Bogotá, en tan solo 48 horas, se registraron 5.100 riñas. Eso quiere decir que no son menos de 100 casos por hora de riñas callejeras en Bogotá. La reflexión que nuestro país y nuestra ciudad tienen que hacer sobre el tema de la paz no se trata solamente de si habrá o no una firma en los papeles de La Habana, sino que la paz no puede seguir siendo una retórica de papel y tiene que empezar a convertirse en acciones concretas para disminuir eso que es el verdadero